Hola amigos de Digimon Ilimitado, aplicación en español, soy Blaze662, este es mi cuarto video y voy a dedicarlo a la segunda parte de evolución, que más específicamente va a tratar del sistema Yogres, que muchos de ustedes sé que tienen dificultades para entenderlo. Entonces espero que este video sea lo más instructivo posible para que puedan desarrollar a su Digimon también por esta vía. Bueno, ¿qué es en principio de cuenta el Yogres? Bueno, el Yogres es lo que conocen en América Latina y en algunos otros países como evolución DNA, que consiste en combinar a dos Digimon compatibles para crear uno completamente diferente. Esto se puede realizar dependiendo de la capacidad de su Digimon, si es posible que este lo pueda hacer o no. En la primera pantalla, que es la de estadísticas, podemos checar. En la pantalla de atributos podemos ver que en esta J puede haber tanto como una X como una O. Si su Digimon tiene en la pantalla de status esta O, aquí a un lado de la J, esta significa que sí es capaz de hacer Yogres. Si tiene un tache, significa que no puede hacer Yogres. Muy bien, el Yogres es un método de evolución alternativo, por lo cual puede ser utilizado cuando su Digimon ha conseguido la barra llena y ha conseguido un fail, que es muy común, especialmente en Digimon de primera o segunda generación, o sea que son nuevos o no tienen muchos compañeros en la Digimemoria o dificultades, generalmente tienden a no evolucionar. Pero si su Digimon tiene la opción de hacer Yogres, pues es importante que lo consideren. Ahora bien, la desventaja, entre comillas, del Yogres es que, si recuerdan, en el primer video les comenté que la evolución le confería mayor poder a su Digimon en las batallas, tanto en línea como contra códigos QR. La evolución normal de la etapa Champion o adulto, que es como el que tengo yo ahorita, a Perfect y de Perfect a Ultimate dan, si es normal, o sea, que si evoluciona solito o naturalmente cuando se llena la barra de evolución, le dan 2000 puntos de ataque a su Digimon. Sin embargo, cualquier Yogres, no importa la etapa, no importa si es de Perfect a Ultimate o de Ultimate a Super Ultimate, o en algunos casos especiales que se pueden combinar Digimon de nivel muy alto para crear otros Digimon de nivel 7 u 8, cada Yogres solo da 1000 puntos de ataque. Entonces sí puede ser una buena herramienta para que su Digimon no se quede estancado, pero también, entre comillas, si comparamos dos Digimon no muy entrenados de la misma etapa, si uno se obtuvo por digievolución normal, va a ser 1000 puntos de ataque más fuerte que uno obtenido por Yogres. Esto no debe de causarles ninguna preocupación o ningún temor para intentar hacer este método, ya que, como vimos, es relativamente sencillo obtener una gran variedad de puntos de ataque haciendo respectivamente entrenamientos clásico o pendulum, dependiendo cuál se acomoden más. Lo único que va a generar, pues, es más tiempo para obtener ataques muy altos. Muy bien, entonces yo pude haberme esperado 2 días para que aquí esta barra de evolución llegara a fail, porque, como ven, no tengo ninguna pelea ganada. Tiene 0% de peleas ganadas porque solo he peleado una y la perdí. Si recuerdan mi video pasado, este fue el Digimon que utilicé para pelear y pues no he hecho ni las 30 peleas ni ningún otro de los requerimientos para que evolucione naturalmente, para que tuviera el fail a propósito. Pero prefiero mostrarles cómo es el sistema y que ustedes lo experimenten, porque también una manera de obtener Digimon de nivel muy alto en muy poco tiempo es por medio de Yogres. Hay rutas, que las voy a poner en la descripción del video, que pueden ustedes generar para obtener Digimon de nivel Ultimate o Super Ultimate con Digimon de 1 o 2 años, que el caso del mío tiene 1 año,
y ya va a ser del nivel, si todo sale bien, del nivel Perfect, o puede llegar hasta nivel Ultimate, teniendo solo un año. Lo que significa que pueden tener Digimon relativamente poderosos en muy poco tiempo, sin esperar a que llegue al fail. Muy bien, voy a hacer el intento con este Clockmon. Según mis fuentes y mis tablas y bases de datos, este Clockmon puede hacer Yogres con muchos Digimon diferentes. Pero a mí me interesa que haga Yogres con una cierta familia de Digimon, con un cierto grupo de ellos. Y si los encuentro en el servidor y puedo conectarme y que vean la evolución, pues estará muy bien. Procederé a conectarme al servidor de Yogres. Está en este menú, en el cuarto. Seleccionamos el botón de en medio y le daremos Yogres. Aquí observaremos que el Digimon no quiere, a pesar de que tiene la J. Que tiene en la J de su pantalla la bolita. Si no quiere, es porque no tiene los DP llenos. Esto lo hice a propósito para que lo vean. Como no tiene sus DP llenos, lo que voy a hacer es rellenarlo con pastillas. Si se acuerdan, tenía 22 de 30, entonces necesita rellenar 8 DPs. Si recuerdan, cada 4 pastillas rellenan un DP, entonces si hacemos la cuenta, 4 por 8 son 32, entonces tengo que alimentar 32 pastillas. Deben de estar al pendiente de que su Digimon no se enferme, porque si se enferma y siguen alimentando pastillas, no va a aumentar su DP. Entonces, de vez en cuando tienen que checar que su Digimon no se enferme para que realmente aumente su nivel de DP. Vamos a ver cuánto vamos. Ya está lleno. Entonces ahora sí procederé a conectarme al servidor de Yogres. Esperemos que tenga la conexión. Muy bien, parece que ya entró. Entonces aquí yo voy a buscar algún Digimon. En la descripción del video voy a poner la lista de los Digimon compatibles con cada uno de sus compañeros. Sería cuestión nada más que lo checaran. Está en orden alfabético, entonces busquen primero el Digimon que tienen ustedes, como están en los subtítulos, y abajo del nombre de su Digimon van a aparecer todos sus compañeros compatibles y también el Digimon que se genera con cada combinación. Es interesante de que algunas combinaciones generan el mismo Digimon para ambos compañeros, es decir, en el caso específico de uno muy conocido, que es por ejemplo este, que es Exvimon con Stigmon, si se combinan, los dos van a obtener a Pyldramon, no importando cuál de los dos haga el cuarto ni nada. Sin embargo, hay Digimons que si se combinan con uno o con otro, el primero puede evolucionar en un Digimon y el otro en otro completamente diferente, aunque sean el mismo compañero. Entonces voy a esperar un momento para ver si hay algún Digimon con el que sea compatible mi Clockmon, porque lo que quiero obtener es un Big Mamemon. Este Big Mamemon también, si pudiera tener la suerte de hacer Yogres en este momento y que lo vean, puedo obtener un Metal Garurumon con estas combinaciones y así pues obtener un Digimon de nivel Ultimate en menos de un día, lo cual es perfecto. Que incluso si ese supuesto Metal Garurumon que quiero obtener encontrara un Wargreymon, pues tendría yo un Omnimon o Omegamon que es de nivel Super Ultimate, que insisto, sería muy divertido tener un Digimon de nivel Super Ultimate teniendo solo un año de edad. Y como les decía, cada vez que yo pueda hacer Yogres con un Digimon va a aumentar su poder de ataque en 1000. Entonces, si todo saliera bien, podría aumentar mi ataque en 4000 en menos de un día, y es muchísimo más económico y menos frustrante que hacer los entrenamientos tanto en Pendulum o en Classic para aumentar mi poder de ataque. Entonces voy a esperar un momento
Y espero que sí tengamos éxito. Por lo que veo hay poca actividad. Espero que no demore mucho para que el video no sea muy largo y tengan la oportunidad de apreciar la evolución. Pero, insisto, un consejo que les puedo dar para que no estén como yo, esperando un compañero, es una de dos. Si tienen algún amigo, algún compañero, algún conocido que tiene la aplicación y que también está interesado en hacer yogres para conseguir a un Digimon específico, pueden contactarlo por cualquier medio, por correo electrónico, por Facebook, por como quieran, y ponerse de acuerdo para obtener cada quien el Digimon que necesita y combinarlos. Esto es una estrategia no muy segura porque depende del éxito de evolución de cada uno de los Tamers y también de la dedicación que le pongan al Digimon, porque muchas veces hay ocasiones en las que descuidamos a nuestro Digimon y no nos damos cuenta. Entonces, es una opción, pero no es la más segura. Las personas que tenemos acceso a dos o tres dispositivos con Android, como puede ser un teléfono, una tablet, o dos teléfonos, o varios dispositivos, lo ideal sería que ustedes mismos criaran a sus dos Digimon y cuando llegara el momento apropiado, entrar al servidor de Yogres y combinarlos. No hay ningún problema si son los dos de la misma persona. Yo tengo dos dispositivos y ya he hecho Yogres entre ellos y no ha habido ninguna restricción. Así es que con confianza los que tengan dos dispositivos pueden intentarlo, que es muchísimo más confiable si ustedes tienen mucho cuidado con su Digimon y así pueden obtener el Digimon que ustedes quieran. E incluso en la tabla de evolución que les he proporcionado en el segundo video vienen especificados también Digimon especiales que solo se pueden obtener por Yogres. Muchas veces hay Digimon que al hacer Yogres obtienen como resultado su digievolución natural. Pero hay ocasiones bueno, en casos muy especiales, que el Yogres con ciertas especies de Digimon pueden desbloquear o pueden hacer que consigan Digimon diferentes. Parece que hay un poco de retraso en el, bueno, de lag en el servidor. Espero sinceramente que no tardemos mucho en encontrar a nuestro compañero y que ustedes puedan apreciar la evolución, que es lo que quiero que vean. Voy a salir y voy a volverlo a intentar. A ver si tenemos suerte. Intenté con un Greymon y a ver qué sale. Sí, va a digievolucionar. Ah, vaya, digievolucionó a Andromón. No era el Digimon que estaba buscando, pero esto es para que vean que sí pueden hacer este procedimiento para obtener Digimon de nivel más avanzado. Como ven, tiene 1 año. Cada vez que hacen Yogres, su DP baja a 0. Entonces tienen que rellenarlo, ya sea con pastillas o dejándolo dormir. Y aunque tengo yo 0% de peleas ganadas, ya conseguí evolucionar un nivel más. E incluso mi Andromón es compatible con otro Digimon. Lo más gracioso sería que pudiera encontrar a su compañero también en el servidor en este momento. Pero creo que lo dejaré en este momento aquí y espero que ustedes también puedan intentar este método si es que su Digimon ha fallado la evolución. Este es el único método para que siga evolucionando. Insisto, en la descripción del video les pegaré el texto que contiene las combinaciones que yo conozco
y que han sido probadas por varias personas, tanto en Pro Boards como en foros chinos, en foros gringos. Esos son los que ya están probados que funcionan. Y si ustedes encuentran combinaciones interesantes, también háganlas saber, compártanlas con la comunidad. Estaremos muy ansiosos de saber sus resultados, los resultados de su experimentación, que pueden también dar lugar a encontrar Digimon cada vez más raros. Y eso es lo emocionante de este proceso. Muy bien, eso es todo por mi cuarto video. Espero que les haya servido. Les deseo mucha suerte con sus compañeros Digimon. Únanse al grupo de Facebook de Digimon Unlimited Tamers. Ahí me encuentro la mayoría de las veces. Pueden preguntar con toda confianza, ya sea si me encuentran o a cualquiera de la comunidad. Son personas muy agradables y conocen mucho de la aplicación. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión.